Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Atención, el orden y las emociones. Nos visita Belén Prosman, quien es asesora de imagen y asesora de espacios. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, pertenece a Atelier de Imagen y hoy vamos a hablar de cómo incide el orden en nuestra vida y en el reflejo de las emociones para una gestión correcta. También vamos a estar con el doctor Alejandro Amarilla. Vamos a hablar de gerontocardiología y cómo el paso del tiempo y la expectativa de vida ha crecido. ¿Cómo nos preparamos para tener una vejez saludable? Ya vamos a estar con este tema. Y nos vamos a ir al interior, más precisamente al portal a los esteros de Liberal, Portal San Nicolás. Días atrás se realizó el acto de cesión, de donación de tierras a parques nacionales. Se donaron 42.000 hectáreas para el segundo núcleo de parques nacionales en nuestra provincia, para el Parque Nacional Liberal. Todo esto en el programa, ¿le parece? Comenzamos y lo hacemos ya mismo de esta manera, con actualidad, como siempre. Hoy es un día de fiesta para todos los afiliados de AMED Corrientes y para nosotros, por supuesto, una enorme satisfacción. Para mí, en lo personal, por tener el acompañamiento de la Comisión Directiva Regional y también de la Comisión Directiva Nacional. Así que queremos festejar hoy la inauguración de esta primera etapa, ya que va a ser un edificio con alta tecnología, va a tener el frente vidriado que va a ser fotovoltaico para el autoconsumo energético, es único en la región y también, por supuesto, vamos a iniciar la construcción de habitaciones para que los docentes del interior puedan tener un lugar donde venir, ¿no es cierto?, a hacer sus trámites como a cualquier otro tipo de problemas que tengan. ¿Qué contempla esta inauguración, esta primera etapa? Bueno, un salón de usos múltiples, un salón de conferencias y un sector de oficinas. Nosotros necesitábamos inaugurar este sector, habida cuenta de la necesidad, ¿no es cierto?, de que ya comencemos a trabajar con una serie de conferencias y de charlas y con la capacitación, que es una de las actividades que le estamos llevando adelante en forma periódica. La calidez de los correntinos es maravillosa y venir a inaugurar semejante obra que nosotros sabemos de verdad que es fruto del esfuerzo y del sacrificio y de una administración, como dice Rufino, muy, pero muy, muy medida, que, bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento y yo estoy más orgullosa que todos los correntinos juntos de tenerlo, porque para AMET es el poder tener la casa propia, que por suerte en los últimos 4 años de las 23 regionales tenemos casa propia en 17. La verdad que la obra que emprendió Corrientes cuando compró la casa, que era vieja, que había que remodelarla, que había que adecuarla, nunca me imaginé esto, que recién empieza, así que absolutamente orgulloso. Y además, hoy inaugurando esta primera etapa con un salón que va a ser destinado nada más ni nada menos que a la capacitación, algo tan importante. Me parece que no es menor el tema y voy a explicar por qué. Nosotros entendemos que la capacitación docente primero es un derecho nuestro, pero además es un deber del Estado. Ahora, cuando el Estado está ausente en determinadas acciones, la sociedad se hace cargo de ellas, la representación sindical se hace cargo de ellas. En el caso de Corrientes, yo puedo dar fe que la capacitación ha sido encarada sin prisa y sin pausa por el sindicato, sin los recursos que debiera proveer el Estado. Así que este salón va a tener el uso que corresponde, es el mejor uso. Nosotros somos un sindicato que asumimos que las cosas no están muy bien, que no estamos haciendo muy bien las cosas en la escuela, porque si no, no tendríamos el fracaso que se lee en las evaluaciones, en las estadísticas. Ahora, no nos quedamos a llorar
no nos escondemos, damos la cara y actuamos en consecuencia. Las acciones de capacitación que hacemos, sobre todo este año, que el Estado Nacional particularmente no ha funcionado, el INFOT no ha existido, nosotros no hemos dejado de dictar capacitación en todo el país. Así que el poder hacerlo en la casa propia es maravilloso. Efectivamente, un placer poder acompañar esta inauguración, de poder estar acá junto a mi compañero de ruta, a Rufino Fernández, a toda la comisión directiva, que con mucho sacrificio han llevado adelante esta obra, a la Comisión Directiva Nacional también, y a todos los afiliados que han hecho posible la concreción de esta obra. Así que muy contentos con la inauguración, es un hecho importante, trascendente, y en una fecha también histórica para nosotros, como es el Día de la Educación Técnica. Allá por el año 97, 98, cuando usted estaba en AMET, ¿soñaban ya con esto? Desde luego que sí, siempre. Pero lógicamente el gremio fue creciendo, el gremio se fue consolidando, es el gremio más importante en todo el territorio provincial en lo que hace a cantidad de afiliados, y esto ha permitido que esta obra hoy sea una realidad. ¿Qué rol importante que juegan los afiliados, ¿no? Que son los que ayudan en definitiva a concretar este tipo de obras? Desde luego que sí, los afiliados son los quienes dan vida a una institución, y en este caso a un gremio como es la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica. Bueno, no podía estar ausente hoy. No, no puedo estar ausente, esto forma parte de mi vida, forma parte de lo que, bueno, en este momento soy, y lógicamente las felicitaciones nuevamente a Rufino, a toda la comisión directiva y a los afiliados que han hecho posible esta realidad. Bien, y una obra que va a seguir, porque hoy es una primera etapa, pero es un sueño muy ambicioso el que tienen desde antes. Desde luego que sí, siempre, siempre seguir mirando para adelante y con una actitud de servicio como la viene poniendo de manifiesto el gremio en cada rincón de la provincia. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llamanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Estamos en el Portal San Nicolás viviendo otro momento que es histórico para nosotros que amamos el Iberá y que sabemos lo importante que es para nuestra provincia y su gente el desarrollo ecoturístico. Hoy la sesión de un nuevo núcleo a parques nacionales y lo queremos vivir como una fiesta y compartirlo con todos ustedes. Aquí comienza nuestra cobertura. Hoy es un día, como decíamos, ¿no? Histórico. Y también es una posta más ganada en toda esta lucha por la biodiversidad, por el Iberá y la conservación. No, para nosotros como familia, como el Memoria de DAG, el equipo acá, Sofía, Marisi y lo demás, es un día extraordinario a crear algo con la provincia, con el gobierno nacional. Los tres partes ponen su parte y para mí ese día tiene mucha importancia, un poco emocional, pero con mucho orgullo. Como integrante de la Mesa Iberá, como integrante de Conservation Land Trust y como partícipe de esta historia que comenzara hace muchos años atrás, ¿cómo se vive este momento? La verdad que se vive con mucha emoción. Yo estoy a punto ya de la lágrima porque, como bien decís, esto es parte de una historia, de un proceso que empezó hace muchos años, más de 10 años, cuando empezábamos las primeras reuniones con Douglas Tompkins de decir, bueno, ¿cómo pensamos en un Iberá futuro? ¿Cómo vamos a desarrollar el crecimiento, la restauración de la fauna, el desarrollo de las comunidades? ¿Va a ser un parque nacional? ¿Va a ser un parque provincial? Fueron, en un principio parecían sueños, que de a poco se fueron cumpliendo paso a paso, se fueron cumpliendo etapas, y la verdad es que hoy estamos festejando nuevamente un día histórico, al igual que el año pasado, un nuevo traspaso de tierras a la nación. Con el jefe de gabinete, ministro Marcos Peña. Hoy un día histórico para los correntinos y usted lo dijo bien, se logra trabajando en equipo. Sí, muy contento de este lugar maravilloso que pasa a ser patrimonio de todos los argentinos, patrimonio de la humanidad también, pero siempre correntino en su esencia, en su cultura, en su identidad.
y ayuda para que vayamos siguiendo trayendo desarrollo y trabajo para cada uno de los correntinos, trabajando juntos, trabajando en equipo, así que muy, muy contentos. Como nunca antes, la provincia de Corrientes y sobre todo el Iberá está presente en los pasillos y en las mesas de decisión en el gobierno nacional. Sí, sí, para nosotros. Desde Mauricio para abajo estamos todos comprometidos con Corrientes en general y con Iberá en particular, porque realmente sentimos que su gente lo merece, por un lado, y por otro lado el potencial es enorme. Lo que hacía falta era que pudiéramos trabajar en equipo como estamos trabajando con el gobernador Colombo y todo su equipo. Y bueno, hay mucho, mucho por hacer. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable.
Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. ¿Sabías que tomarse selfies ayuda a adelgazar? Conforme se han popularizado más en las redes sociales, las selfies son utilizadas por los usuarios para llamar la atención de otras personas, levantar la autoestima, presumir logros y momentos o simplemente por diversión. Pero según un estudio de las universidades de Elche y de Alicante, dice que el simple gesto de hacerse una selfie adelgaza. El estudio denominado Aplicación de un nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la obesidad determinó que el 77% de las personas que se tomaban fotografías de su cuerpo cada semana y las compartían lograron perder peso en 16 semanas. Además, el 88% de los que se sometieron al estudio mejoraron su imagen. Los datos recogidos por la investigación corresponden a la consulta de una clínica de nutrición en Barranquilla, Colombia. Según se explicó, cada semana los pacientes se tomaron fotografías. La motivación más alta se logró a medida de que las imágenes mostraban cómo disminuía el tamaño de su cintura. La clave estuvo en la primera consulta médica. Cada paciente se tomó una fotografía propia. Cuando veían la foto y cómo mejoraba esa imagen, es cuando más se motivaban a adelgazar. No se cansaban, bajaban de peso, apuntó uno de los médicos. Así que mientras estés a dieta, procura tomarte muchas selfies. ¿Lo sabías? Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz.
Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Indudablemente con la tecnología, con el paso del tiempo, la expectativa de vida ha avanzado. Antes era normal, hace muchísimos años atrás, que una persona no sobreviva a los 36 años. Hoy estamos hablando de que ahí tenemos adultos mayores con buena calidad de vida de más de 80. Se realizó recientemente un ateneo en el Instituto de Cardiología que habló acerca de gerontocardiología. Vamos a hablar con el doctor Amarilla al respecto, ¿les parece? Director del Centro de Calidad de Vida. Doctor Alejandro, bienvenido, como siempre. ¿Cómo estás, Miriam? Un gusto y un tema muy interesante. La verdad que me motivé a charlar un poco del tema. Es una cosa que la vemos todos los días. Hace poquito tuvimos un ateneo donde se sacó la estadística, ¿sí?, de gente comparativamente de los últimos años, de gente de más de 75 años que ingresa al Instituto de Cardiología, que son tratados en el Instituto de Cardiología, o sea, los que vemos en la internación. Uh-huh. Y bueno, da mucho para discutir el tema porque estamos hablando de una población de pacientes diferente a la que estábamos acostumbrados, que nos estamos acostumbrando a tratar ahora. Y esto significa que muchas veces los medicamentos, los tratamientos que a los cuales nosotros tenemos todas las evidencias en poblaciones más jóvenes, que son los que entran en los estudios científicos, en esta población no aplican para uno respaldar la evidencia médica en muchas oportunidades, y nos queda algunas veces muchos interrogantes si realmente esta medicina que conocemos como medicina basada en la evidencia es aplicable o no a esta población de ancianos. Y hoy día da para investigar mucho sobre el tema. Tenemos muchos pacientes de esta edad. Lo interesante de esto es que tenemos que aprender a tratarlos y preparar el sistema de salud, porque esta población está en crecimiento. En el mundo está en crecimiento, en nuestro medio, no es ajeno nuestro medio a esto. Hoy tenemos mucha gente de más de 75 años que vive, como vos bien dijiste al principio, que vive y que desarrolla una vida aceptable, con buena calidad de vida, y que obviamente se enferman y se internan, y tenemos que tratarlos. Bueno, nosotros fundamentalmente desde el Centro de Calidad de Vida, y ahora me refiero a la gente que salió de la internación, lo que hacemos es tratar de lograr que estas personas recuperen su capacidad de física, su capacidad social, su capacidad psicológica para poder reinsertarse en la familia, reinsertarse en sus actividades habituales y no perder la calidad de vida. Y este es el desafío que nos toca en los próximos años, de preparar los entornos para poder devolver a esta gente al medio y que no sean un problema luego de la internación para la familia, para el sistema de salud. Justamente en esa línea tenemos que trabajar mucho. Hoy día, por ejemplo, hay muchos tests que se pueden hacer para evaluar, a las personas
de esa edad y poder saber si van a soportar o no una operación, una cirugía, si cuál va a ser la evolución posterior. Y de hecho tenemos que trabajar en esa línea, no a todos le podemos hacer todo, no porque tenga un número de la edad, estamos hablando de la posibilidad de estar bien o estar mal. O sea que la edad cronológica, como la llamamos a la edad del documento, sí, en la que dice en el documento del año que naciste, no es lo mismo que la edad biológica, ¿sí? Y este es un concepto interesante que hoy se está tratando de inclusive evaluar mucho, y si hablamos del punto de vista genético, existen en los cromosomas, los extremos de los cromosomas, los famosos telómeros, que son una secuencia de aminoácidos, digamos, que pueden estar acortados o alargados. Y dependiendo de cuán largo estén los telómeros, es tu edad biológica más adecuada, tu posibilidad mayor de vivir, de expectativa de vida, de enfermedad, ¿sí? Bien. Entonces ese es un tema muy interesante. Hoy todavía no tenemos la posibilidad de medirlo clínicamente, esto es experimental. Se está investigando muchos marcadores biológicos que se puedan medir en un laboratorio y uno poder saber ante qué estamos, pero sí hay test clínicos que nos pueden arrojar de alguna manera un aproximado de la edad biológica de esa persona de acuerdo a ciertos parámetros de la forma de vida que tenga la persona, de los problemas médicos que tenga, del número de pastillas que toma, de las enfermedades que tiene declaradas, del peso, la altura, el tipo de alimentación que tiene, de los cuidados que hace y de la actividad física que hace y de la que no hace. Entonces, sumando todo esto, podemos de alguna manera determinar. Ahora, doctor, eso también es un llamado de atención porque nos da la posibilidad de saber en qué situación estamos en cuanto a el sistema de adultos mayores y cómo tratarlos, pero también abre la oportunidad para aquella gente joven cuidarse porque hay una expectativa de mayor sobrevida. O sea, si nosotros tenemos una vida ordenada en la juventud tratando de cuidar los niveles básicos, podemos llegar a una vejez mucho más saludable y por ende a una expectativa mayor. Sin duda, sin duda. Hoy se ve, a ver, los primeros que tuvieron la experiencia fueron los países desarrollados, los mayor nivel económico, digamos, donde tienen una población envejecida de mayor número, digamos, pero hoy está pasando en todo el mundo. Y hoy en los países subdesarrollados, en los países en vía de desarrollo, vamos a tener una gran población envejecida. Cuando hablo de envejecida, hablo de edad cronológica. Ahora, no todos esos envejecidos van a estar en buenas condiciones. Lo que vos decís tiene que ver con justamente tratar de uno prepararse, lo que decimos siempre, tener ciertos cuidados, anticiparse al envejecimiento para que no solamente uno llegue sano, sino llegue menos viejo. A ver si me explico. Decíamos edad biológica, es la edad de los órganos y sistemas, del funcionamiento de los órganos y sistemas, más allá de que genéticamente tengamos una predisposición, que tengamos una fecha de vencimiento genética, sí, se sabe por la epigenética que esto es modificable, ¿sí? La epigenética es lo que estudia justamente estas marcas que puede producir en el ADN, el estilo de vida que tenemos, el ambiente, lo que va a influir. Desde si yo fumo, sabemos que la gente que fume tiene 10 años menos de vida, ¿sí? Hasta si yo tengo obesidad o si tengo una alimentación inadecuada, si soy sedentario, todo eso me va a cortar justamente la vida que tenía predestinada genéticamente. Hasta si no descanso lo suficiente. Las horas de sueño es otro tema muy importante. El número de horas de sueño es muy importante para poder recuperar a nuestro cuerpo, y durante el sueño es donde se generan las hormonas que van a hacer que yo repare lo que me dañé, digamos. Así que es muy importante las horas de sueño. Lo que tenemos que hacer es tratar de vivir en función de alguna manera conservar esas capacidades, conservar esas posibilidades que la genética me está dando, ¿sí? Y no acortarlas, porque yo tengo posibilidades de acortarlas de acuerdo a qué lo que haga, y también de conservarlas o de alargarlas. Entonces, en ese extremo, en el desvío estándar entre lo que yo debería tener genéticamente y los años que puedo ganar
o los años que puedo perder de acuerdo a una conducta y otra, creo que está la clave de poder tener lo que llamamos hoy el envejecimiento saludable. ¿Sí? El envejecimiento saludable. A lo que todo el mundo con ganas de vivir y de vivir bien aspira. Absolutamente, y que, a ver, tiene que ver con un aspecto biológico. No es cronológico, no es estético. No. No hablamos de estética para nada, no es cómo me veo, cómo luzco, digamos, sí, que eso es otro aspecto. Tampoco es psicológico, porque uno puede tener psicológicamente diferentes edades también. Es biológico, y este biológico tiene que ver con la salud y la enfermedad en todo su en todo lo importante de la palabra salud, digamos, ¿sí? En el holístico significa salud, de todos los aspectos posibles. Entonces, lograr ese envejecimiento saludable es el desafío individual de cada persona. Exacto. Y del sistema de salud para poder aconsejar, educar en este aspecto. ¿Qué le gustaría decirle a la señora y al señor que nos están viendo? Y me parece que lo más importante del mensaje tendría que ser que uno tendría que tener que pensar de que la expectativa de vida se ha alargado, que hay muchos tratamientos que pueden hacernos superar muchas enfermedades, pero que de ninguna manera esos tratamientos nos aseguran tener una vida libre de enfermedad o con una buena calidad de vida. Esa parte depende exclusivamente del cuidado individual de cada uno. Esa no depende del sistema de salud, no depende de los médicos, depende de lo que nosotros hagamos. Y en ese aspecto tenemos que cuidar mucho el hecho de qué comemos, cómo dormimos y cuánto hacemos de actividad física. Son los tres puntos fundamentales que quiero resaltar hoy, porque son la mamá y el papá de las enfermedades, el hecho del sedentarismo y de la mala alimentación. Entonces, sumando esto, el mensaje sería: cuídese en qué pone dentro de su boca, en qué tiene en la heladera, en qué cocina todos los días, cómo alimenta a su familia, y también no deje de moverse todos los días por lo menos una hora. Cuando más se mueva, mejor. Lo mínimo es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Todos los días una hora de movimiento. Y que también no permanezca tantas horas sentado, porque otro aspecto que es importante hoy día, no solamente que me mueva a diario, sino también el número de horas que permanezco sentado, que me condicionan también enfermedad estadísticamente hoy. Así que fundamentalmente eso. Estar feliz, satisfecho con lo que puedo lograr, no alimentar expectativas insuficientes o falsas, porque genera displacer, disconfort y genera estrés. Y además, esto no significa conformismo, significa simplemente no albergar expectativas que no voy a poder cumplir nunca. Y por otro lado, tratar de, como ya dije, descansar adecuadamente bien. Entonces sería comer, estar feliz, hacer actividad física, descansar bien y tener redes sociales afianzadas y de buena calidad. También va a hacer que podamos llegar lo mejor posible a una vejez, a una edad adulta, pero con mucha salud. Como siempre, doctor, un placer. Las redes sociales, esas son reales. Virtuales. No, redes sociales reales. Exacto. Reales, que van a afianzar mi salud emocional, psicológica, que va a ayudar mucho a contención. Y eso está demostrado, que eso, las personas con buenas redes sociales, de buena calidad, viven mejor. Gracias, doctor. Un placer. Como siempre, lo encontramos en el Centro de Calidad de Vida. Así es, en el Centro de Calidad de Vida, Mendoza 1235. Lo esperamos a todos. Ahí podemos aconsejar de estos temas y muchos otros. Y, por supuesto, invitarlos a que participen de las clases de actividad física, de yoga y de este entrenamiento que tenemos, que la verdad que son de muy buena calidad. Un placer. Me voy a la pausa. Vuelvo enseguida. No se vaya. Ya regresamos.
Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. En representación del espacio de Atelier de Imagen, ya vamos a hablar con Belén Prosman. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y de Gobierno y es asesora de espacios. Vamos a hablar acerca del orden. Dicen por ahí que como está tu placar, está tu mente. Si nuestra casa está desordenada, estamos complicados. ¿Nos enteramos de qué se trata? Belén, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. ¿Tiene que ver esto de si nuestra casa está desordenada, estamos en problemas? Sí, tal cual.
En realidad lo que nosotros enseñamos es que concretamente el espacio de la casa que representa la cabeza de uno sí. es el guardarropas. Entonces eso es lo que uno mide, qué tanto equilibrio emocional tiene uno o no. Las emociones nos juegan así desafíos durante todo momento. Tal Somos cual. Seres emocionales. Ahora, ¿cómo podemos hacer una gestión correcta para que esto no se refleje en un caos? Lo importante es no volvernos obsesivos en la cuestión de ordenar. Esta modalidad del orden y las emociones no sí. pretende que vos te vuelvas exagerado para ordenar y que todo el tiempo te pases acomodando cosas, sino bien. Más bien que lo hagas una vez y que te preocupes por ver qué cambio querés emocional en tu vida y que ordenando pequeñas cosas, desde lo que es la cartera hasta lo que puede ser el guardarropas o alguna silla que tengas que a donde pongas todas las cosas. Esa, la famosa silla. La famosa silla. Donde va todo. Y eso son todas emociones acumuladas. Entonces, nosotros generamos orden en las cosas físicas y superficiales y lo que estamos haciendo es buscando nuestro equilibrio emocional de a poco y de la forma en que nosotros medimos lo que es el orden. Ahora, Belén, ¿cómo hacemos si, por ejemplo, decimos, bueno, hoy lunes pongo en orden, o sábado, pongo en orden todo, y el orden te duró hasta el sábado a la tarde, por ejemplo? Puede pasar, no sé si a usted le pasa, señora. Es tal cual lo que le pasa a todo el mundo, que se pasa un día entero limpiando desde el principio hasta el final y termina muy cansado, pero el gran error es que nadie conserva el hábito. La idea es que vos un día ordenes totalmente y te dé ese cansancio, pero el resto de los días solo te pases 15 minutos ordenando un solo lugar de desorden. Perfecto. Hay una metodología, ¿no? Sí, se llama los hábitos de los 21 días. Tenés que hacer 21 días seguidos para que tu cerebro pueda captar ese hábito sí. y luego esos 21 días ya está incorporado. Pero son 21 días seguidos. Vos recaes un día en esos 21 días y volvés al día 1. Sí, yo me pasó eso con el tema de las quejas y te digo que es constantemente vas empezando. Pero lo importante es que tomes conciencia, ¿no? Sí, eso es lo principal. ¿Qué refleja el desorden de una persona? Representa cómo se encuentra su vida. Yo siempre le digo tanto a mis alumnos y a mis clientes, dos tipos de cabeza. Esta famosa frase que te dicen, por ejemplo, cuando vas al trabajo, deja los problemas en la puerta. Sí. Bueno, lo que te ayuda a ordenar es esto de saber en qué espacio estás y no confundir las cosas. En el trabajo, los problemas del trabajo, en la casa, los problemas de la casa, y mantenés un equilibrio. De lo contrario, como que se te mezcla todo. Se te mezcla todo y la verdad es que nunca tenés un equilibrio emocional en los espacios, por más de que esos espacios no tengan nada que ver con lo que te pasa. Exactamente. Ahora, el equilibrio emocional es posible. Es posible. Obviamente nosotros no buscamos la perfección, sino que esa persona se pueda sentir en el momento que está lo mejor posible. Por ejemplo, si nosotros somos desordenados o en un lugar específico de la casa, o lo que más te cuesta es ordenar la cocina, o lo que más te cuesta es ordenar el placar, o lo que más te cuesta es, qué sé yo, el living o el jardín. ¿Eso tiene una raíz emocional y te está reflejando algo? Totalmente. Cada espacio de la casa representa algo de nosotros. Por ejemplo, todo lo que es la cocina y el living está relacionado en la forma en que nos relacionamos con el resto de la gente. Por ejemplo, los invitados que traemos a la casa, si nos gusta recibir gente o no, qué tanta intimidad necesitamos. Lo mismo que el baño representa toda la intimidad, la privacidad de la persona. Ajá. Entonces ahí hay que tener en cuenta el desorden. El guardarropa es en el esquema mental específico, y tiene mucho que ver si uno comparte la casa con otras personas y poder medir eso emocional de todos los integrantes. Y esto se refleja también en nuestra relación. En el caso de compartir la casa con los hijos y poder enseñar hábitos saludables, esto tiene una repercusión directa, ¿no? Totalmente. Lo que yo siempre digo es que si a un adulto le cuesta aprender todo esto, incorporar esta filosofía, imagínense a un niño o a un adolescente. Hay cierto desorden que es apto para esa edad porque uno está formando su personalidad. Lo importante es que se generen pequeñas responsabilidades desde cuando uno es chico, a partir de los 6 años, sí. hasta aproximadamente la adolescencia. Y no ser muy exagerados en el tipo de orden que pedimos, porque la mayoría de veces el problema está en cómo dan las órdenes los adultos, más que el tipo de organización de los hijos. Hay todo un boom con respecto ahora a el tema del orden, el orden del placar, de cómo doblar, hay técnicas específicas. Hoy las redes sociales e internet te invaden con ese tema. Sí, la verdad es que hay mucho material. El tema está en aprender a buscar recursos que realmente nos sirvan y por suerte es algo que se está empezando a desarrollar por todos lados, así que está buenísimo. El tema de doblar así tan puntillosamente, a mí me
me exaspera, ya no tengo tanta paciencia para doblar y que quede paradito. Si queda paradito, sabes de qué, sí, de qué, sí, sí, estoy hablando, ¿no? Si queda paradito está perfecto y así tenés que doblar todas tus remeras. Claro, ese es un método concretamente de Marie Kondo, que es una mujer que hizo el bestseller de Magia del Orden, pero hay un montón de métodos que se adaptan a cada persona. Bien. Y por ahí la gente se desespera en eso de, esto no se trata del orden milimétrico, sino de equilibrar tus emociones a partir del orden que vos podés crear real. ¿Cómo ayudamos a la gente que nos está viendo ahora con técnicas fáciles? Técnicas fáciles. Lo más importante, que siempre ordenen a la luz del día, que lo hagan de una sola vez, no lo posterguen en un montón de días ni a un montón de horas, sino de entrada una vez, solos, sin música, porque uno tiene que estar concentrado en esa actividad. Otra cosa muy importante es... Bien, tomen nota, ¿eh? Sí, tal cual. Una cosa muy importante es, ordenamos un día. Los otros días solo mantenemos el desorden que podemos generar en un día. Entonces acomodamos todo en un lugar de desorden, sí, como ser la famosa silla o un perchero, lo que queramos elegir, pero solo ahí está permitido poner todo el desorden del día. Entonces 15 minutos antes de acostarse a dormir, solo ordenamos esa esquina, ese lugar. Eso es lo básico. Y esto nos genera tranquilidad. Totalmente. Es impresionante cómo a la gente le cambia. Todos mis clientes siempre pasan por situaciones depresivas, algunas se alejan de parejas o están pasando por algunos traumas específicos, y la verdad es que el orden ayuda a acomodar la cabeza en cualquier momento en que te encuentres. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Bueno, en primer lugar estamos en todas las redes con el Atelier de Imagen, y ahí directamente brindamos cursos y capacitaciones. Ahora vamos a lanzar un evento a fin de año, que es el cierre, donde van a poder ver todos estos cambios y van a ver cómo en personas reales suceden cosas maravillosas. Qué y vamos lindo. A estar, sí, el 10 de diciembre vamos a estar con Benito Fernández y con Nati Sal. Impresionante. Sí, repleto, el Club Alvear lo vamos a llenar con un montón de experiencias para todas las edades y para todas las personas. Esto es maravilloso. Y si queremos tomar un curso en cualquier época del año, ¿se puede o no? Totalmente se puede, porque nosotros trabajamos con grupos personalizados. Entonces, lo importante para nosotros no es el cupo, sino bien que esa persona se la pueda seguir en todo el proceso y que se genere un cambio verdadero. No solo el cambio superficial, sino también el cambio interior de la persona. ¡Qué lindo! Bueno, invitamos a toda la gente. ¿Damos la dirección de Atelier también? Sí, Junín 840, en el local 4, 5 y 6. Un placer, Belén, te esperamos, ¿eh? Gracias, muchas gracias por recibirnos. Hay un montón de temas para poder charlar con ese tema. Dale, nos vamos a la pausa. Mucho que pensar, ¿no? Ya usted está diciendo, a ver, ¿qué lugar comienzo a acomodar primero? Puede pasar. Y sobre todo, si colabora con mejorar nuestra calidad de vida, mucho mejor. Pausa y ya volvemos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Francesca.
más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Agradecimientos como siempre a Ludovica Botier, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a MT Accesorios, fíjate qué divino que está este collar, súper práctico. Gracias a Mirta Terraez, la encontrás en Instagram, en Facebook como MT Accesorios. Gracias también a Brisa Expo Urbano en el corazón de Corrientes, hacete amiga de la fanpage y empieza a disfrutar de todas las promociones. Nunca te digo, pero si vos querés ver algunas imágenes de, por ejemplo, el backstage o los eventos que nosotros cubrimos o los looks de la semana, podés seguirme a @fleitasmiriam en Instagram o a dame un me gusta en Miriam Fleitas TV. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. También gracias al Turismo Hotel Casinos por tantas atenciones, al Banco de Corrientes, prepárate porque diciembre se viene con muchas promos para tu tarjeta de crédito o débito del banco. Y como siempre, gracias a el súper que está de tu lado, la firma Previsora del Paraná. Y para estar espléndida, te recomiendo Doctora Eve Blanco, Centro de Cirugía Plástica de la Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, con todos los tratamientos para estar espléndida todo el año. Te conté todo, me voy a la pausa. No, perdón, me voy al final del programa. Me despido hasta mañana, Dios mediante. Como siempre, aquí en Telenord, a las 22, te espero.